Bienvenidos a Sean Humanoide, estoy aquí con Javi de Bizea, de John, Chris Redfield. En el capítulo anterior de Resident Evil Village, Javi tuvo muchos momentos de crisis nerviosa, pero logró superar sus miedos y llegar a la casa de Benevento. ¿Podrá sobrevivir? Tal vez no. Averigüémoslo, amigos. ¡Cuidado, Javi! No, no es cierto. ¡Ay, qué niña me van a matar! ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡No te pierdas, güey! No voy a hacer un culero el cuarto. Sí, aquí me van a hacer algo. ¡Ay, no te va a pasar nada! ¿O sí? ¿O no? Qué castroso eres, güey. Ay, abre esa puerta. ¿No se puede? A ver, es un elevador. A ver, espérame, ¿qué pedo con este men? Ajá. Es mena, es una mena, es una mujer. O sea, hay una niña, pero luego está este men de aquí. Es mujer. Pues hombre, ya vamos a bajar por el elevador. Vamos a encontrar un demonio aterrador. Vamos a gritar, todos vamos a reír. Vamos, no mames, güey, es que te digo, y para empezar, ¿por qué se escapó a pinche Transilvania, güey? Chinga tu madre. Que los chicos de Interpol le hicieron una canción. ¿Qué pedo con esto, güey? Rosemary. Ay, sí, es cierto. Rosemary. Rosa María, te quiero todavía. Si fuera mía, todo te daría. Porque hay que ser torero. ¡Ay! ¿Qué? Un perrito adorable. Ah, no mames, güey. Te va a romper tu madre también a ti. Pues yo no le veo lo chistoso, bola de culeros. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, no! Yo, no. Bueno, ups. Ahí está, ahí está. Ay, ya no está. ¿Te sabes el de... a ver, te voy a contar un chiste, para que te sientas mejor en lo que vives este momento. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Recuerdas, amiguitos? ¡No! ¡Mi fusca, güey! ¡Y mi cuchillo! ¡Wow! Recuerden, amiguitos, si tiene una manzana, ella tiene una banana. Hasta la próxima, amiguita. No, güey, no mames. No. Ay, sí, le dejaron el ojito turulato. Espera. Recuerda esa imagen, Javi, es importante. A ver, es como un cuervo en un triángulo. Ajá. Okay. Illuminati. Y recuerden, amigos, si al besarla no se les pone pieza, entonces no es la correcta. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Uf, poeta! Ay, Javi, creo que nos van a asustar. ¿Ya la investigaste todita, toda, todita? Ah, ¿cómo chingas? No, pero pregunto, era en plan. No, es que chavo. ¿Sabías que te puedes meter al closet? Y después salir. ¡Yay!
Ay, no mames, ¿es neta? ¡Surprise! ¿Y va a llegar alguien? No, ahorita no. Digo, no, nunca. ¿De encerrarme aquí? No, lo de poner las imágenes que te dije que memorizadas. ¡Deja de meterte al closet! Ya, salta del closet. A ver. La de meter. Poner las imágenes que te dije que memorizadas en la puerta que te dije. Ajá. Velo bien. Pero, o sea, dale toda la vuelta, güey. Busca algo inusual, algo que podría dar con la clave. ¡Ay, puta madre, es neta! Encárgala, a ver. Me recargo en la pared. ¿A poco lo viste de lejos? ¡Wow! ¡Qué buen ojo tienes! Yo se le tuve que hacer un sumazo. Es el miedo. El miedo activa su instinto de supervivencia. ¡Qué cañón! Mira, se casaron en el 2011. ¡Ay, qué bonito! Pobrecito, ves bien. Con Dimitrescu no lo vi tan cagado, Un recuerdo de su tiempo con. Sigue la pinche línea, Javier, la línea. Pues ahí está la línea, güey. A ver. Creo que. Hay que ponerle creo reproducir, que... vale, verga. ¿No lo habías apretado? Mira, ahí está. Ahora, ¿qué podríamos hacer con esas pinzas, Javi? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te metas al closet, Javier. Mames, güey, ¿qué pedo con...? Ay, típico Dios. Que en vez de lengua le pones una cinta de peli a la, mira, ahí va a la mona. Ahí va corriendo. A su lugar especial. Allá dentro de la almohada. Qué bueno que le grito, fenomenoide. Qué bueno que le enseñé sobre eso. Eso. Sí. Y ahora no saldré de aquí en dos días. No hay nada, salte de ahí, cabrón. Bueno. ¿Qué pasó? Ah, la película. Que, güey. Ok. ¿Qué? Al final del pasillo había algo, Javier. No es cierto, güey. Sí. No. Creí que era IT. Creí que era mi casa. Güey, sí se veía bien feo. Una vida persina. Javi, como verás al inicio de. ¡Hazme un sándwich, perra! ¡Ay, se veía mal! ¡Si era algo! ¡No había algo! ¡No era IT, si era algo, güey! ¡Se veía algo, güey! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Me acabas de chutar en un pedo, güey! ¡Ah, cómo chingan, güey! Ese video del éxito, papi. Ay, no, me asustó su sombra. Me asustó su sombra. Ok, es acá. Ok. Una sombra quiere matarme. Un árbol asesino. ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! Todo eso está ahí atrás. Solo es un caminito. ¿Te gustaría tener así como pasillos secretos en tu casa? No, porque me da algo el polvo. Ah, un momento, ya tengo tijeras. Exacto. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, cabrón? Pues a cortar las vendas. Sí, pero ahorita. No seas puñeta, no seas ahorita puñeta. Ahorita vas para allá. No, Javier. La última vez que estuve con esta niña me robó todo. ¿Y ahorita el corazón? Sigue avanzando, ándale. Ya, ¿dónde chillo? Ay, ñiñi. No mames. ¿Están llamando? Ya me estoy diciendo. Y es que lo que más odio de la sección de pasillos es de que volteas al final del pasillo y boom, hay algo. Ajá. ¿Javi? ¡Ah, no, huevos! No. ¡Chinga tu madre!
¿Qué pedo, culeros? Ah, no mames. Ya regresaste aquí. ¿Viste eso? Yo digo 10 de 10. ¿No viste eso? Sí, sí lo vi. Ay, sí lo vi. Una persona pasó por ahí. Ya salte del closet. Es que, güey, parece un pinche E.T. No es por mal pedo, mátenme. No voy a hacer sus puzzles. O sea, ya mi hija está partida en cachos. Ahora vamos a encuerar el maniquí. Uh-huh. Y seguro tienen una booby marihuana. Uh-huh. Me encanta que se fuera a meter al closet. Ok. Es una más que herramienta que nos servirá más tarde. Ay, ya salte de allí. No sé a dónde ir. A ver, pon tu mapa. Si te vas, ¿te acuerdas el cuarto rojo que dijiste? Puta madre, me faltaba ahí. Ajá. Que no es al inicio, básicamente. Ajá. Había una caja de fusiles. Ahí tienes que meter la llave. A ver, güey. Ánimo. ¡Anime! Ah, no mames, ¿este es el cuarto donde estaba mi esposa? Uh-huh. ¡Hala! ¿Y por qué cambió la iluminación? ¡No mames! ¡No puedo entrar a donde está mi closet! ¡Ah! No, eso sí lo puedo hacer. Está mi closet. El nene necesita su closet. ¡Corre! ¡Ah! ¡Madre! ¡No mames, no mames! ¿A dónde voy, Mario? ¿A dónde ¿Qué voy? Pedo, ¿qué pedo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Dónde está mi? Pues a dónde. ¡Mira ese cuarto! ¡Mira tu closet! ¡Ay, ya por fin! ¡Su lamparita! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sea hecho tu voluntad, como en el cielo, daros hoy nuestro pan de cada día, pero no nos nuestras ofensas, como te pido perdón a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. ¡Amén! ¡Ay, qué feo está! ¡Oh, oh! Si esto no me salva, puñetas. Te voy a ser muy honesto, Javi. Yo jamás me metí en el closet. A ver, ¿qué? Sinceramente no sé si te salió, ¿no? ¿Qué pasó? Yo jamás me metí al closet. Hijo de tu madre, güey. No sé si te salió, ¿no? Yo sabía que había un closet, no sabía que... No, gran momento, gran momento. Por ideas del stream, supongo que se te salga, pero... Es la primera vez que veo que alguien se metió un closet para resolver mi Ok, es mutante, ¿no? Eso es, hasta el bebé se parece al de Pity, ¿eh? Yo creo que va a haber demanda ahí. Pero en grande, obviamente. Eso, Javi, eso. Ahí a la cosa roja. Y también las luces. Roja, las luces rojas se parecen un chingo a Pity. Ah, no mames. Ah, no mames. ¿Recuerdas dónde iba eso? El pasito perrón. ¿Recuerdas dónde iba eso? No, güey, ni de pedo. ¿No sabes o no? No acuerdo, güey. ¿No sabes o te estás haciendo pendejo? Ahí es donde está el signo de exclamación, güey. Ah, qué poca madre, güey. Yo tengo que meter a su closet, no mames, va a salir algo. Ahí viene. Vi la puerta. Ahí viene. ¿Dónde está? Yo también vi algo, pero luego... Se abrió la puerta, güey. ¿Y luego? Pues el pinche bebé, güey. Ese compa ya está. Uf, ahí está. Ah, listo.
No, no es cierto, no está listo, güey. Por lo menos me había puesto el grito intenso, ¿eh? Porque se creo que se sacó un pedo hoy. Ay, no, Javi, ¿qué hiciste? Ay, Javi, ¿dónde te sentaste? Bueno, ahora ya tienes el fusil, Javi. También te puedes esconder abajo de la cama, Loti. No, pero abajo de la cama siempre hay más monstruos. Pero eso lo aprendí en Winnie Pooh. Pero aquí no veo ni madres, cabrón. Te tienes que regresar hasta el fusible. Ay, cabrón. Ay, güey. ¿A qué no se mamó, o sea, ahí tu Mr. X es el bebote? En esta sección, sí. Y ya no lo hemos vuelto a ver, ¿verdad? En la sección anterior fue la señora. Ah, ¿y una señora también? Ah, pues es Dimitrescu. Ah, sí, pero sí, yo creí que en la sección anterior del mismo... Detrás de ti. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Puta madre! ¡Hola, virre! ¡Ven, pinche bebé puñetas! ¡Escóndete, cabrón! ¡Vete a esconder, güey! ¿Qué haces? ¡Freezer! ¡Javier! ¡Ah! ¡Javier! ¡Ah! ¡No! ¡Está bien, pinche feo! ¿Por qué? ¿Por qué decidiste? Ese fue el éxito, papá. Creí que lo podía rodear, güey. Yo creí que lo podía rodear. Si no había otro camino, idiota. Tenías que te esconder al cuarto. No mames. O sea, no, me tenía que meter hasta el cuarto. Uno de los mejores momentos de la vida. Te puedes esconder abajo de la cama. El pinche gravitador. ¡Qué mate, no! ¿Por qué son tan culeros conmigo, hijos de su madre? Es que, ¿por qué te quedaste ahí a ver qué pasaba con el bebé? Si no puedes rodear eso, güey. Sí, perdón, ya, chinga tu madre, a ver. ¡Ay, no, hijo de tu pinche madre, pinche bebé culero, ay! ¡Ah, no mames, no! ¡Oh, Dios, otra vez, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Cuando tenía que hacer el closet, no lo usé. ¿Dónde está el closet? A ver. Nomás está cerca, güey, lo siento. ¡Oh! No, sí, ahí está la masa amorfa. ¡Corre, Javier, corre! No, ¿cómo que corre? ¡Es cool, que corra! ¿No hay otra salida? Ay, no. Dilo, Javi, dilo. Chingan a su madre. Dilo, Javi, dilo. Nos vemos en el... No mames, guácala. Qué pinche asco. ¿Qué? ¿Y el niño va a trapear o qué? Sí. Oye, ¿sí quién trapea? Cuidado, ahí no hay moco en el suelo, es una buena señal. Ay, no, donde se asomó en una pinche esquinita, güey, qué pedo con sus vidas. ¿Lista? No. Ay, que fue como de un ¡hola! ¡Yay! ¡Amigos! Ahí te va el pinche... ¡Ay, Dios! Ahí viene, el elevador. ¡Ay, Dios! Ahí, ¡no, no, ahí, no mames! ¡Javi! 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 No. ¡Javi! ¡Javi, suelta el elevador! ¡Javi! ¡Güey, qué pedo con él! ¡Dame! ¡Se va a subir contigo! ¡Se va a subir contigo el puto! ¡Espérate el botón, Javier! ¡Chinga tu madre, pinche bebé pedorro! ¡Ay, qué momentazos! ¡Ay, güey! Güey, no está chido. Ay, Lo lograste, Javi. No es cierto, güey. Se oye la pinche Chucky culera ahí, güey. No. Tú tranqui. Ah, no mames, esa no es una muñeca, esa sí es una persona. ¡Ah!
No mames, Andy. Andy, el de Toy Story 1. Ah, qué horror. Y le van a cortar las manos, a huevo que sí. Es como siempre. Aquí lo que tienes que hacer, Javi, es buscar a la muñequita. Ok. Tiene cierto tiempo, si no los muñecos te empiezan a atacar. No, porque se mueven así las manos. Se mordió ya, sin dedo. Ok. No mames, ¿dónde está el otro güey? ¿Qué otro güey? La morra esa se escondió otra vez, ¿no? La pinche muñeca puñetas. ¿Qué dices, eh? ¿Dónde está? No sé, pinche dime, culero. Ya quiero acabar. Acabar que te falta una hora. Pinche madre. Te pica. Cariño, el horno. Frío, muy frío, helado. No, la verdad no sé si cambia mucho si cambia el destino de la muñequita. Si no cambia... Ay, joder, ¿dónde estaba? Destino de la muñequita. Uh-huh. Escúchala, Javi. Hace ruido. ¿Qué sangre, hija de tu pinche madre? Ya tengo tres. Oh. Está gritando como Gruntilda. Hija de su madre. No, a ver, ahí había sangre. ¡Ah, te de ti, imbécil! Sí, obvio. Las manos. Ah, no mames. ¿Qué más, ¿dónde está, güey? Busca en una guía, güey. Búscala tú, bien. Ay, no. Esfuérzate un poco. Pinche madre. Ahí estás, pinche muñeca pedorra. Ahí está, ¿qué hubo? La perrorra. Hay que darle tres veces como a Bowser. Uh-huh. ¡Ah! Goodbye, Bowser, gay. Goodbye, gay Bowser. Pene, güey, ¿dónde chingado se metió? Ahí está. ¡Qué como bueno! Chincuetes, no, estúpida. Y se va a convertir en un pinche monstruo de 2 metros. ¿Por qué? Porque fuck you. ¿Por qué? Esto no es para que tú lo veas, César, vete. Ajá, ahí está. ¡Eso, Javi! ¡Woo! ¡Wow! Siguiente. Ah, qué conveniente, güey. Me alegro que todo esto... ¡Tarata! ¡Pero qué ha pasado! ¿Pero qué ha pasado? ¿Y ahí están otros cachos de tu hija? Uh-huh. Las piernitas. Pues vamos con el gordito con melonches y ahí acabamos el stream, ¿no? Ay, zombies. Ay, no. ¿Qué gachos, no? Que después de todo el drama que te hicieron vivir te pongan zombies. Estos están más duritos, un poquito más duritos. ¡No mames! ¡No mames! Son muchos. Tú deberías de usar tu escopeta. ¡A la verga, son un resto! Yo usaría mi escopeta. Ese es mi muchacho. ¿A eso no tienes 9 balas? Mm. Wow. ¿Son más duros que los anteriores? Sí, están un poquito más duros que los dos. Están más duros. Ni que fueran galletas. Ah, no mames, no, a ver. Empújalos y siendo defensa. A ver, hagan una fila ordenada para que pueda matarlos. Para que me los despache. Ah, vete a la... A ver.
¡Hola! ¡Hello! ¿Alguien envió mi moneda? Se me cayó el pupilente. ¡Pobre! Te aprieta a cubrirte, Javier. Es que aprendí a cubrirte. Y se cubre cuando no lo están pelando. Yo quiero unos brazos como los de Ethan. No porque esté mamado. Chinga. 10 de noviembre. La señorita Donna ha pasado a ser la hija adoptiva de madre Miranda. Nunca me había sentido tan feliz. Desde que era una niña, siempre se ha avergonzado frente a los otros niños debido a la cicatriz de su cara. Después de que sus padres murieron, se cerró a los demás y solo hablaba con Angie, la muñeca que su padre le hizo. Ah, siempre no, estaré agradecida con la infinita... Es la historia de la que acabas de matar. Siempre estaré agradecida por la infinita compasión de madre Miranda. 27 años. O sea, madre Miranda es como la dueña del circo. Sí. Y un granjero común, feliz, le cortó la cabeza a su pollito porque pues lo iba a hacer caldito. Yummy. Y pues algo salió mal en el proceso. Ay, no. Creo que le dejó conectado un cable y el pollo seguía después de... Pues, regularmente los pollos cuando les cortan la cabeza como que quedan como con un espasmo raro y todavía pueden pararse y correr como si estuvieran poseídos. Pero este pollo permaneció así por meses. Sí, el dueño del pollo conservó la cabeza y pues que ya no servía. Y alimentaban al pollo como con una jeringa por el hoyito que había quedado. No. Y como que lo humedecían porque pues eso que es como tejido expuesto. No, y lo volvieron atracción turística de gringos. Vuelvo a lo mismo porque es el único lugar donde visiten la gran bola de ligas. Visiten al pollo sin cabeza. Exacto. Y hasta que un día que a los dueños del pollo, vamos a llamarle el pollo Mike. Les fue muy bien monetaria. Espera, es que no me sé el nombre del pollo, yo le puse Mike. No, Javi, no, espérate. Regrésate. Y siguiendo el resto de la historia, donen más en Otokens. Uf, yo sí quiero saber. Es que de pronto empecé a ver que Javi ya se iba. Yo, Javi, pues mata mi tweets. Pero qué asco, David. Perdón, no era mi pollo. Está buena esa historia, está interesante. Les fue muy bien a los dueños de Mike el pollo mientras duró el pedo. Se hicieron de una mini fortunita. Wow. Y pues embriagados por el dinero que habían hecho, un día olvidaron humectarle el hoyo al pollo y se les ahogó. Ay, no. Y así acabó la vida de Mike el pollo sin cabeza. O sea, ¿puedes vivir sin cerebro? Los pollos. Sí. Ese pollo sí. Que fue una anomalía en realidad. O sea, que sí pueden seguir viviendo, pero son minutos. Pero este pollo aguantó meses por una anomalía de la naturaleza. Sí, no el asesino mal. Cereal de Atizapunk vivía 15 minutos de la casa de banana que no, tiene. De la tía, de la casa de su tía. A ver. De mi casa, tía. Ah, de cabrón. Mi casa. Estaba platicando de mi casa, a la tía. Perdón, es que estoy más picado acá. No manches, que vivía tan cerca de su casa. Wow. Qué pedo, banana. Ay, no. Espérame. Au revoir. O sea, al paso que vamos en 3 semanas ya acabamos el juego. El gracias. Mira tu madre. Mira. Coman, tu madre. Coman caca todos, coman caca. Ay, debí de hacerlo cuando estás contra mí. Sí, no encontré ese sonido. Pero mi corazoncito dijo, no sos tan culero. Yo sí lo hubiera hecho, carnal. La Netflix. ¿Te asustaste, Javi? Huevos. Huevos. Javi, ¿te asustaste? Huevos, dije. Javi, ¿te asustaste? Ya, huevos. Y nos vemos en un siguiente capítulo de ese nombre, ¿de dónde? Tal vez, y no, solo tal vez. Javi, no muera de miedo. No va a pasar, porque ya tengo miedo. Y nos vemos hasta la próxima.